La expedición Rosique. Gracias, gracias por seguir con nosotros en la expedición Rosique. Es momento de viajar por la geografía del béisbol de las grandes ligas. Acabas de escuchar el cuadrangular 30 de la temporada del fenómeno físico-atlético Ronald Acuña Jr., pelotero estelar de los Bravos de Atlanta, que el jueves por la noche conectó ese home run número 30, con lo que, sumado a las 60 bases que ha robado en la temporada, inaugura un nuevo club estadístico en la historia del béisbol de las mayores, el club de los 30-60. En 1988, José Canseco inauguró el club de los 40-40, 40 jonrones, 40 robos de base. Pero Ronald Acuña lo ha llevado a otra dimensión. Más de 30 jonrones y más de 60 bases robadas. Es el líder robador de bases de la temporada, Ronald Acuña Jr., para abrir un nuevo departamento estadístico. Saludamos a Eduardo Almada, prestigiado periodista mexicano con voto activo para el Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York. Eduardo, adelante, guíanos por esta travesía. Hemos llegado a la recta final oficialmente de las Grandes Ligas y me da de nueva cuenta un gran gusto saludarte, Toño, y a todos los de la expedición. La serie más esperada del año, me atrevo a decir, Bravos frente a los Dodgers en Los Ángeles. Se está llevando a cabo este fin de semana en California. Y vaya forma de arrancar. Por cierto, 17 de los 30 equipos todavía buscan un pase a la postemporada 2023. Bravos y Dodgers con un pie dentro, porque el número mágico que les resta, o sea, combinación de victorias de ellos, derrotas de sus más cercanos rivales, es de 16 y 17. Podría ser que para en la primera quincena lo más probable ya tengan su pase. Pero además esta serie, un conjunto de candidatos a de los mejores premios de la Liga Nacional, como el más valioso, el Cy Young, el novato del año, el retorno del año. Por supuesto, los punteros son Ronald Acuña, que ya llegó a 30 cuadrangulares y 60 robos. Recordarán que lo comentamos en uno de estos programas, que tenía la posibilidad de convertirse en el primero en hacerlo y seguirá mejorando las cifras, puesto que le queda todavía septiembre completo, promediando 337 y con 120 carreras que encabezan la Liga Nacional. Mookie Betts, el bat más caliente de las ligas mayores en este momento, después de promediar casi 500 en el mes de agosto, promedio ahorita 317, 38 jonrones, 92 producidas, 116 anotadas, segundo atrás de Acuña. Freddie Freeman podría ganar el título de bateo con 338 hasta el momento, 25 bambinazos, 89 remolcadas, 111 carreras el tercer lugar, 51 dobles. Nadie ha conectado 60 dobles en el mejor béisbol del mundo desde 1936, que lo hizo Joe Medwick al ganar la última triple corona de la Liga Nacional. Dio 64, aunque el récord es de 66 de Errol Webb de los Medias Rojas a principios de los 30. Y también otros de los que son de los mejores candidatos para premios, Spencer Strider, que se llevó el primer triunfo. Este amigo, para mi gusto, es el que favorito para el Cy Young. James Outman, ahorita diría yo que es el segundo lugar para novato del año. Corbin Carroll creo que lo va a ganar de los Diamondbacks de Arizona. Jason Hayward de los Dodgers podría ser el retorno del año luego de dar un jonrón el año pasado. Ya lleva 14. ¿Cómo se vota en el premio de los más valiosos, que es tan discutido y tan controversial todos los años? Desde 1931 existe el sistema, que fue modificado en 1938 a como es actual. Hay dos reporteros de cada ciudad franquicia de las grandes ligas que votan, o sea, 60 en total por cada circuito. En una boleta donde tienen que colocar a 10 candidatos y votar del 1 al 10, o sea, el primer lugar al décimo, con 14, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos por cada lugar.
le recuerdo, desde 1938, y a lo largo de ese camino ha habido algunas votaciones tremendamente controversiales y algunas que yo opino injustas. En 1979 empataron en el primer lugar Willie Stargell y Keith Hernandez. Stargell ya era un veterano, ya casi en sus últimos años. Hernandez iba a la mitad de su carrera. Stargell promedió 281 y anotó 60 carreras, 219 hits, conectó 32 cuadrangulares y 82 carreras producidas. Keith Hernandez fue campeón bateador, 116 anotadas, 210 hits, encabezó varios departamentos, produjo 105 carreras, cifras muy por encima de Stargell. Sin embargo, lo que pasó, que Stargell, que tenía 39 años, había cierto sentimentalismo y tuvo 10 votos para primer lugar, pero cuatro de las boletas no apareció voto alguno, siendo que Keith Hernandez no recibió ni un voto de primer lugar, pero apareció en todas las boletas y por eso empataron. Para mi gusto, Keith Hernandez merecía ser definitivamente el más valioso. En 1947, vaya que disputaron algunas ocasiones el premio, Joe DiMaggio terminó con 202 puntos, Ted Williams con 201, a pesar de que Ted Williams ganó la triple corona con 343, 32 jonrones y 114 producidas. ¿Cuáles fueron los números de DiMaggio? 315, 20 y 97. Una gran diferencia. El WAR, o sea, la estadística que ahora es muy popular, el WAR de Williams, fue 9.5 contra 4.6 de DiMaggio. ¿Saben por qué perdió el más valioso Ted Williams? Porque un reportero de Boston simplemente lo dejó fuera de su boleta. De otra manera le hubiera ganado el más valioso fácilmente. Pero quizás, para mi gusto, el más controversial, 1941. No hay duda que Joe DiMaggio, con su racha de 56 juegos donde dio imparable, envasándose en 74 partidos consecutivos al mismo tiempo, fue algo sensacional. Terminó con 357 de bateo, 193 hits, 122 anotadas, 30 jonrones, 125 carreras producidas, que fue la única cifra que encabezó el circuito. En cambio, Ted Williams fue el año que promedió 406. Así como nadie ha dado 56, o mejor dicho, en 56 juegos consecutivos, dad de hit cada uno, nadie ha promediado 400 desde entonces. Pero además, Ted Williams terminó con 135 carreras anotadas líder, 37 jonrones líder, 147 pasaportes contra solamente 46 ponches. Fue el mejor, aparte de bateo, de porcentaje envasado. Un sensacional 553, o sea, se envasaba en más de uno de cada dos partidos. Y en el slugging o bateo por todo poder, 753, 1,287 el OBP, que es de lo más significativo para los ofensivos. Y sin embargo, le sacó varios puntos de ventaja DiMaggio, porque era un jugador más popular. Y Ted Williams, al contrario, tenía muchos problemas con los medios de comunicación. Así que en Grandes Ligas también se cuecen habas. Gran viaje estadístico, Eduardo, comenzando con Ronald Acuña y yéndonos hacia atrás para recapitular a los MVPs más polémicos a lo largo de la historia. Pero lo más interesante es que Ronald Acuña no es el único que brilla. Hay otros peloteros que están con números impresionantes gracias al cambio de reglas, a la modificación que ha beneficiado el espectáculo, que ha encendido el corrido de bases. Con nosotros en la Expedición Rosique, Eduardo Almada, prestigiado periodista mexicano, con más de 50 años siguiendo el béisbol de las Grandes Ligas. Adelante, Eduardo. Desde el principio de la campaña subrayamos y destacamos las nuevas reglas, lo recordarán perfectamente bien, y vaya el impacto que han tenido. Las bases, el tamaño de las bases, los revires, que no se toma muchas veces en cuenta, que está limitado a 2. Si en el tercero uno revira y no saca el corredor, se marca como si fuera balk. Y el tiempo entre lanzamientos. Estamos viendo algo sensacional, porque en la categoría del 30-30, 30 cuadrangulares y 30 bases robadas, se va a crecer considerablemente este año. En la historia ha habido 64 veces que se ha realizado por 43 jugadores.
pero no, recientemente no ha sido común. Ya ahorita ingresó al club, por supuesto, Ronald Acuña. La primera vez que sucedió en Grandes Ligas fue en 1922, sorprendiendo a propios y extraños, Ken Williams de los Cafés de San Luis, porque se cayó de la cama con 39 vuelacercas y 37 estafas. O sea, estuvo a punto de ser el primer 40-40. 32 de esos jonrones los conectó en casa. Hay que recordar que entonces ya se había convertido el jonrón en algo fuera de serie, algo que estaba cautivando al mundo, no solamente los Estados Unidos, porque Ruth había impuesto récord de 29 en 1919, 54 en 1920, 59 en 1921. O sea, ya se le ponía atención al cuadrangular de una forma muy especial. Pues Mays, Willie Mays, fue el segundo en hacerlo y lo realizó dos veces en su carrera, en 1956, 1957, escapándosele en 1958, cuando terminó a un robo de lograr el 30-30. Los previos años, 36-40, 35-38. Hank Aaron también lo realizó en 1963, un año muy especial, porque dio 44 jonrones, se estafó 31 almohadillas. Y jamás olvidaré que seguí esa temporada muy de cerca. Estaba yo en la escuela, leía cada revista que había de béisbol. Aaron, al terminar con 44 jonrones, era el mismo número que portaba en su espalda. Misma cantidad que dio Willie McCovey con el número 44 en su espalda. Fueron los líderes del viejo circuito. Al margen, Aaron cuatro veces en su carrera conectó 44 bambinazos, algo que jamás lo olvidaré. Yo creo que muchos aficionados, una vez que saben, no lo pueden olvidar. Bobby Bonds, el padre de Barry, cinco veces entró al club de los 30-30, 1969, 73, 75, 77 y 78. Pero Bobby Bonds fue el hombre que, así como Ruth popularizó el jonrón en los 20s, Bobby Bonds popularizó el ponche, porque se ponchaba con singular alegría, al grado que le recetaron 189 en 1970 y 11 veces fue chocolateado más de en 100 ocasiones. Para darle un ejemplo, Hank Aaron en sus más de 20 temporadas jamás llegó a 100 ponches, y Willie Mays en 1971, de 40 abriles, fue la única vez que pasó de 100 ponches, 123, pero fue el líder de la Liga Nacional con 112 bases por bolas y porcentaje envasado de 425, a pesar de sus 40 años. Otros que han ingresado a ese club de los 30-30 son Barry Bonds cinco veces, Canseco, Sammy Sosa, Dale Murphy, Barry Larkin, Jeff Agnew, Larry Walker, Alex Rodríguez. O sea, nombres de los más connotados de la historia del béisbol. La razón que los señalo es porque este año podría haber cinco integrantes más, aparte de Ronald Acuña. Y vea usted un detalle muy importante: Bobby Witt de los Reales de Kansas City, de 27 años, ahorita está con 27 cuadrangulares, 38 robos. Este muchacho va a ser un ídolo, si no es que ya se ha convertido. Kyle Tucker de los Astros, que de nueva cuenta buscan llegar a la Serie Mundial, tiene 26 años. Francisco Lindor de los Mets, 24 de 24 años. Julio Rodríguez, novato del año de la temporada pasada en la Liga Americana, ahorita ya 24 palos de vuelta en metera, 35 estafas, tiene 24 abriles. Conste, dio solamente 13 jonrones en la primera vuelta, primera mitad, en 87 juegos. Ahorita lleva 11 en 39 partidos solamente. O sea, a pesar de que le faltan 6 bambinazos, para mi gusto va a pasar de los 30. Y Corbin Carroll, que ya casi tiene la buchaca en la bolsa, el más valioso, el jardinero de los Diamondbacks de Arizona, tiene 23 cuadrangulares, 41 estafas. Ha bajado su ritmo un poco por cuestión de lesiones, pero este muchacho es otro que va a ser algo sensacional. Y también apenas de 23 años, creo que tiene 22 inclusive este Corbin Carroll. O sea, ¿qué se combina en este sensacional grupo de los 30-30? Juventud, el gran tesoro, y que en el deporte es una gran diferencia. Estoy convencido, Eduardo, de que las nuevas reglas nos están llevando a una nueva era en el béisbol, y a mí la verdad es que me ha encantado esta nueva generación de peloteros que está levantando la mano y que está ganándose una posición en el béisbol de las mayores. Y es momento, Eduardo, de que nos lleves de viaje por la historia
por las anécdotas, por tus memorias, por esa fascinante bitácora de viaje que has ido escribiendo a lo largo de más de 50 años como periodista especializado en béisbol de las mayores. Adelante, Eduardo. Pensar y recordar que por más de 50 años he estado involucrado de alguna forma en el béisbol. Por supuesto, primeramente haber nacido, ser el hijo de Melo Almada, pero tratar a gente de béisbol y dos personas que jamás olvidaré, que se distinguen, aparte de ser grandes jugadores, por su respeto que daban al prójimo y que recibían debido a ello, son, mejor dicho, Armando Reynoso y Aurelio Rodríguez. El próximo 23 de septiembre estará cumpliendo 23 años que falleció. Como unos 15 días antes, le hice una de las muchas entrevistas. Esta, como de una hora, la grabé y conservo la grabación. Debido a ello, inclusive, sugirió el que siguiéramos en otras ocasiones haciéndolo para escribir un libro. Lástima, no se pudo. Aurelio debutó, esta es parte de la entrevista, el 1 de septiembre de 1967. Tenía 19 años con 247 días, el jugador nativo mexicano más joven que haya debutado en el mejor béisbol del mundo. Tuvo muchos problemas para entrar al estadio, hablaba muy poco inglés, entonces las autoridades, la policía no lo dejaba pasar, no sabía cómo explicarles, y empezó a darle la vuelta al estadio buscando alguna puerta abierta, alguna rendija, algún callejón. Finalmente lo logró y se coló, y cuando venía caminando por el jardín hacia los dugouts, la policía lo detuvo, y en ese momento afortunadamente uno de los coaches, alguien de ellos, estaba ahí y lo reconoció, había visitado en ligas menores, sabía quién era Aurelio, y déjalo pasar, y pasó. Bueno, pues su manager pick, Bill Rigney, lo puso de primer bat contra los Indios de Cleveland ese mismo día. Primer turno, abriendo el juego, enfrenta a Sam McDowell, que se le decía Sudden Sam, porque la bola te pasaba de repente de lo durísimo que tiraba, y me dijo Aurelio, fueron tres pedradas que nomás oí pasar. Estaba tan nervioso, estaba congelado, me dijo, en el plato, porque no podía ni mover el bat. En el tercer inning le dio doble, su primer hit en Grandes Ligas. California ganó, entonces eran los Angelinos de California, ganó 4-3. 10 días después, 11, visitan los Angelinos al Yankee Stadium contra los Yankees. Primer día se suspende por lluvia, el segundo tienen doble juego, no le va bien a Aurelio, pero en el tercer partido, que fue el 13 de septiembre, Aurelio conecta dos sencillos en 5 turnos. Y aunque Anaheim pierde 6-4 y pierde la serie, Aurelio jamás se olvidó su primer hit de ese partido, que fue en la cuarta entrada. Llegó a la primera base. ¿Quién la cubría? Mickey Mantle. Por supuesto sabía quién era Mickey Mantle. Y como que le daba pena voltear a verlo, como que cruzar la mirada se le hacía que era una falta de respeto a Aurelio. Y de repente escucha que Mantle le dirige la palabra, porque así como que de reojo lo notó, y le dirige una frase, le dice algo que sintió que él era de bienvenida, pero como no, casi no hablaba inglés y no lo entendía muy bien, se concretó y le decirle, ajá, y si me quedé otra vez congelado, por poco la siguiente pichada se efectuó y yo estoy todavía ahí apantallado en la primera base congelado. Dice, no sabía qué decir ni qué hacer. Es todo por hoy, amigos aficionados. Saludos y muchas gracias. Gracias, Eduardo, por guiarnos por tu fabulosa bitácora de viaje en el béisbol de las Grandes Ligas. La próxima semana volveremos a escucharte. Así es como culminamos nuestro viaje de hoy en la Expedición Rosique. Y recuerda, si quieres escuchar esta y otras grandes historias, búscanos en Spotify y en iTunes. Soy Antonio Rosique y te deseo buen camino.